Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Expreso y La Razón. Gracias por acompañarnos en esta transmisión especial, una entrevista que hacemos en la visita del senador Américo Villarreal Anaya a la zona sur, Tampico, Madero y Altamira. ¿Cómo estás, senador? Gracias. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a través de este importante medio a muchos tamaulipecos, ¿verdad?, de temas que consideramos de mucho interés. Hay un tema particularmente que ha acaparado la atención en general en el país y con puntos de vista contrastantes, que es la ya consulta popular que se acerca el 1 de agosto, se va a realizar en todo el país. Hay una alta participación en muchos estados ya registrada por el número de casillas que se van a instalar, y la autoridad electoral está participando en ella, pero por parte del presidente de la República y de Morena se ha hecho un esfuerzo muy grande por impulsarla, por generar interés de la población para que participe. Así es, y ese es el motivo de lo que yo he podido estar en varios de los municipios importantes de nuestra entidad, no en todos, pero en este tiempo que falta, pues prácticamente 6 días, 7 días para estar en este proceso de consulta. Pudimos estar en Matamoros, en Ciudad Victoria, y aquí estuvimos en el área conurbada, precisamente ayer ahí en la plaza de Ciudad Madero. Y esto obedece principalmente también a sentir por parte de ciudadanos que son afines a Morena y que pertenecen a una organización que se llama Mexicanos por la Cuarta Transformación, que han andado en una situación a nivel nacional y en las diferentes entidades promoviendo este hecho tan trascendente en nuestra nación de esta consulta popular, y que considerando que nuestra autoridad electoral no ha tenido el tiempo, o no se dieron los tiempos, y a lo mejor la intensidad de la difusión que se le debe de dar a un proceso que en lo personal consideramos muy importante en la vida pública y de política de nuestra nación, nos sumamos a participar con ellos y a divulgar este momento con nuestra ciudadanía, ¿verdad? Y es por eso que hemos andado participando de esta forma. Si me permite, pues te comento que en esta fecha hay dos circunstancias de mucha trascendencia. La primera de ellas, que es la primera vez que se le va a consultar al pueblo formalmente, ¿verdad? No hay ningún precedente de consultas populares, y entonces esto está por ley, y que tenemos en este primer ejercicio que tenerlo, que ir afinando a lo mejor los porcentajes de participación y hacerlo más ágil y más dinámico para que se pueda estar comunicando el gobierno con quien ostenta la soberanía de la nación, que es el pueblo, y que podamos estar en este diálogo de lo que la gente quiere y lo que la gente demanda o señala. Lo decía ya, está por ley el que se hagan consultas populares. Es muy importante la participación, pero para que entienda la gente, ¿por qué es valioso que ellos participen? Claro, porque estamos en este proceso y que estamos en la transformación, cambiamos de algo que es de mucho fondo, de una democracia representativa que antes teníamos, en donde los partidos políticos ofrecen sus plataformas electorales y de acuerdo a nuestro voto empoderamos a un funcionario, y luego no supimos qué pasó, porque él se iba al Congreso. ¿Y qué legislaron? ¿Qué leyes hicieron? ¿Qué nuevas normas establecieron? Muchas veces no lo sabíamos hasta que sentíamos las repercusiones de lo que se había hecho. Y como decimos, un ejemplo, pues dejamos de ser dueños de Pemex, ¿verdad? Y se convirtió en una empresa pública, ¿verdad? Y entonces, pues ya eso no tenía injerencia o propiedad la decisión de la soberanía nacional. Entonces, se está cambiando de esta democracia representativa a una democracia participativa, ¿verdad? Y entonces hay foros de consulta,
hay consulta con los expertos, hay apreciación de la ciudadanía para tomar decisiones políticas y hacer nuevas legislaciones que sean acordes del sentir de la gente. Entonces, este paulatino empoderamiento del pueblo y en la comunicación con sus autoridades que ellos mismos han elegido y comenzar a dirimir a lo mejor preguntas muy importantes para consultarnos y decir qué es lo que quiere realmente la ciudadanía, el pueblo, que es donde radica la soberanía nacional. Entonces, dejar el modelo de una democracia representativa, me representabas pero no sabía qué más estabas haciendo, decidía, a una democracia participativa. Es un momento trascendente en la historia democrática de nuestro país y que si bien las condiciones tenemos que irlas afinando para hacer nuevas consultas al pueblo y que están a la vuelta de la esquina, en marzo va a haber una nueva consulta popular y tan importante como es la revocación de mandato. El decir, y se somete el propio presidente a este nuevo modelo democrático, a decir y preguntar a la ciudadanía, ¿consideran que estoy haciendo bien el ejercicio de estar al frente del poder ejecutivo y de la administración pública? ¿O no estoy funcionando y cumpliendo las expectativas y adelantamos el cambio de gobierno? Que ahí también radica la importancia de participar en esta consulta y de incentivar la participación para que en el otro la gente ya sepa que tenga este ejercicio y ya tenga también mayor interés. Ha habido mucha controversia sobre la redacción de la pregunta que se va a hacer. Así también es. Hay que decirlo, es esa la pregunta que se va a hacer en esta consulta. No es un cuestionario, no se van a elegir más cosas, no se van a decir más cosas. Está enfocada a una sola pregunta. Así. Y ha generado esta pregunta mucha controversia por la redacción. Es importante entender que no la estructuró, no la definió, no la redactó solamente el presidente, solamente Morena o solamente la autoridad electoral, sí, sino hubo una participación, incluso la Suprema Corte estuvo involucrada. Así es. Finalmente, la última visto bueno de la elaboración de la pregunta para que no tenga aspectos que falten a una situación de la ley, de principios constitucionales, fue elaborada por la Suprema Corte de Justicia y que de esa forma no dé pie a que lo que dé el resultado de esta consulta pueda ser sujeto que a quien le quieras hacer el señalamiento que el pueblo dice que sí quiere, se ampare y diga no, porque es una situación anticonstitucional. Entonces, se formuló de tal forma que si en un momento dado logramos el 40% de votación, que a lo mejor será una situación que después tendrá que valorarse a ver si no ese es el porcentaje de participación que se requiera, si no menor, pero esto implica alrededor de 38 millones de mexicanos, en la consulta sea vinculante y decirle a nuestras autoridades que si ese porcentaje de mexicanos votaron y de acuerdo a la decisión de sí o no, entonces lo que estén pidiendo ahí se tiene que llevar a cabo, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo, la soberanía está en el pueblo. Y que tú dices ese punto muy importante en decir que lo que está en juego, que es la segunda situación de trascendencia que lo consideramos, es que se enjuicie o se valore el desempeño de los servidores públicos. Sabemos que en el proceso histórico de la elaboración de esta pregunta es referente a los expresidentes, pero en el contexto que se dice puede ser cualquier servidor público. Y que en este antecedente queda patente que a quien se le ha dado por el pueblo y por la ciudadanía la confianza de estar en los puestos de elección está teniendo la conciencia de que ahora está siendo vigilado por el pueblo en el ámbito de su desempeño. Y aquí la pregunta es, desde el punto de vista histórico, si quienes tuvieron esta gran responsabilidad cuidaron la soberanía nacional, el bien de la nación, los bienes de la nación, el bienestar de los mexicanos y de las mexicanas. Y si no es así, que se les señale. Y esto sienta un precedente para quienes hayan estado en los cargos públicos, quienes están ejerciendo los cargos públicos y en un futuro puedan tener la confianza de la gente, que entonces cuiden en que su ejercicio lo hagan
con probidad, con honestidad y con la mejor capacidad de desempeño por quienes le dieron esa representación. Y entonces hacer válido el juramento que hacen todos al tomar protesta. Y si no lo hiciera, que el pueblo se lo demande. Esta es completar esa frase. El pueblo se lo puede demandar, ¿verdad? Y como dice nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, como menciona que la corrupción se barre de arriba hacia abajo, la impunidad también la tenemos que comenzar a barrer de arriba hacia abajo. Y si podemos poder en cuestionamiento el desempeño de expresidentes, exfuncionarios de primer nivel, que antes eran prácticamente intocables, quiere decir que si podemos abrir eso a un ejercicio de participación ciudadana y democrática bajo los cauces legales que tenemos, cualquier funcionario público con mayor razón tendrá que estar atento de su desempeño, porque si no, el pueblo se lo puede demandar. Y justamente eso también responde un poco a la controversia que había alrededor de la estructura de la pregunta. Por un lado, se decía, se va a hacer una consulta para consultar a la, al pueblo si se va a enjuiciar o no a los expresidentes. Y la crítica venía por el otro lado. Es que la pregunta no plantea una persecución hacia los presidentes. Y venía otra parte que decía, no, es que entonces es para cualquiera que haya faltado eso. Que es en esencia entonces lo que va a decidir el pueblo. Así es. Este ejercicio democrático en que la pregunta está orientada en el sentido de su desempeño político. Claro que en el desempeño político y que las circunstancias que se le piden al presidente es que cuide la soberanía nacional. Si no cuidaste la soberanía nacional, que es la principal encomienda que se le da a los primeros, quien está en el poder ejecutivo, si no cuidaste los bienes y el bien nacional y el bienestar de tu pueblo, pues entonces estás faltando a una posición política del grado de responsabilidad tan alto que es esa posición, ¿eh? Y entonces eso puede derivar a tres tipos de señalamientos. A lo mejor sí, desde el punto de vista administrativo, si legalmente corresponde en tiempo, en forma y en gravedad y no han prescrito, pues a lo mejor puede llegar a tenerse una sanción administrativa. Si no, pues legalmente ya no corresponde a una situación de una aplicación, de una sanción. Pero sí habrá entonces la percepción social y el antecedente histórico de cómo una determinada administración actuó en el contexto nacional, ¿no? Y sentará el precedente para que, como decimos, futuras legisladores, futuros administradores que son elegidos democráticamente, en su momento hagan valer esto que decíamos en todas las tomas de protesta, y si no lo hiciere, que el pueblo se lo demande. Esta es el inicio de esto. ¿Hasta dónde alcanzaría? Porque como bien lo señala, hay delitos que prescriben, hay delitos que tienen una vigencia después de cierto tiempo. Por decirlo de una forma, caduca el delito, ¿no? Aunque queda el delito y queda la responsabilidad, ya legalmente no se puede proceder en contra quien haya faltado a la ley. Sí. ¿Hasta dónde alcanzaría ahora una aplicación de la ley? Pues yo creo que eso está en los marcos legales, ¿no? Dependiendo si son circunstancias de tipo, pues, de derechos humanos, o si son circunstancias desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de toma de decisiones administrativas o que afecten las instituciones del país, ¿verdad? O los bienes nacionales, y creo que cada una de ellas, ¿verdad?, tienen plazos, ¿verdad?, de 10 años, de 5 años, y que correspondiendo a eso, pues también hay el grado de sanción, ¿verdad? Y hasta la gente que en su momento queda inhabilitado para seguir teniendo o participar en un cargo o estar dentro de la función pública, o a quien se le finge una sanción que le implica un costo económico, o a quien se le vaya a privar de la libertad, de acuerdo a la tipificación de lo que se le pueda señalar
y el tiempo que tiene vigencia en nuestras leyes y que se va a respetar, ¿verdad? Dependerá entonces de la falta, saber si se le puede perseguir de alguna forma. Y si no, pues entonces... fincar responsabilidades. No podemos fijar un plazo solamente al aire y decir, bueno, alcanza para 3 sexenios o para 2 sexenios o 1 sexenio. Dependerá de la falta. ¿Cómo va a poder participar la gente? ¿Qué requisitos se debe cumplir y a dónde se puede acercar? Bueno, esto es una situación que es el motivo de, y les agradezco mucho que a través de este importante medio también se comente de estas dos situaciones históricas, la consulta popular y que el pueblo es el soberano y puede vigilar la actuación de sus, a quienes les da la confianza de que lo gobierne, y que en este ejercicio, lamentablemente, el 6 de junio se instalaron a nivel nacional 163 mil casillas, y ahorita se van a instalar 57 mil casillas, ¿verdad? Entonces, cada casilla va a tener a lo mejor el acopio de ciudadanos que tengan la voluntad de votar de 3 secciones o 4 secciones electorales. Entonces, yo invito a la ciudadanía, a los tamaulipecos, a las tamaulipecas, a que en el ejercicio de este derecho trascendente, como lo hemos comentado, y de este deber, pues hagamos el esfuerzo de localizar nuestra casilla, que están en las páginas electorales, en que pone uno la sección que viene en su credencial de elector y le da la ubicación, porque puede ser que no sea la habitual que tenemos en los procesos regulares, y saber a dónde nos tenemos que desplazar. Y pues en lugar de tener las casillas 750 boletas, pues ahora van a tener 2000, y que si hacemos y nos crecemos ante las dificultades, como siempre ha sido el pueblo de México, que cuando se propone algo, a pesar de estar en circunstancias difíciles, saca adelante lo que procesos y las situaciones por el bien de nuestra nación, pues la intención sería que pudiéramos contribuir que cada casilla que se instale, cuando menos, tenga 1000 votos, ¿verdad? Y de esa forma, pues estaríamos hablando de tener arriba de 50 millones de votos, y que serían vinculantes para estos dos procesos. Que sería ahora la meta. Así es. Que hiciéramos un gran esfuerzo por conseguir 1000 votos por casilla. Correcto, entonces solamente presentarse con su credencial de elector y, bueno, buscar su casilla, que seguramente va a estar un poco más retirada de lo habitual, pero sí es importante que busquen cuál es el punto en el que podrán votar. No será en cualquiera que no se es el habitual, sino que en el tiempo. Pues muchas gracias, senador Américo Villarreal, por la oportunidad de platicar con usted. Al contrario, muchas gracias. Gracias, amigos de Grupo Expreso de la Razón. Gracias por acompañarnos en esta transmisión especial. Soy Omar Reyes, y que tengan un excelente día.